Y el boxeo costarricense prácticamente se muda para Panamá, porque una de sus grandes promesas, Freddy el Zurdo Fonseca, se encuentra precisamente en tierras canaleras para disputar una importante pelea. La joven promesa del boxeo costarricense Freddy el Zurdo Fonseca enfrentará este viernes al panameño Juan el Olímpico Huertas. Aquí estará en juego el título vacante Fedelatin de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate está pactado a 11 rounds y se realizará el 27 de marzo en el Hotel Sortis de Ciudad Panamá. Fonseca ha dicho que su contrincante él conoce que es muy duro. Le dicen el Olímpico porque estuvo en las Olimpiadas, pero según Fonseca está seguro de que lo va a derrotar. Recordemos que Fonseca viaja con el profesor Ezequiel Obando. Ambos boxeadores, eso sí, están haciendo sus primeras armas en el boxeo profesional. Fonseca tiene 23 años, es bastante alto, 1,74 m, y lleva 13 peleas disputadas con 11 victorias, 8 knockouts, un solo revés y un empate. Su más reciente víctima fue el nicaragüense Guillermo Sánchez. Por su parte, el Olímpico Huertas, nativo de Ciudad Panamá, mide 1,84 m. También tiene 2 años en el boxeo y cuenta con un palmarés de 9 combates con 8 victorias, 7 de ellos por nocaut. El estilo de los dos boxeadores es muy parecido. Les gusta pelear en la media y en la larga distancia, pero sin duda, para ambos es una gran oportunidad de comenzar a brillar en el boxeo profesional.